Cadáveres. ¿Cómo estás? Hola a todos. Hola a todos. Oye, ¿qué adrenalina con este rollo? ¿Qué tal se siente? Cuéntale bueno, al público, cuéntale al público cómo se siente. Yo siento que aquí hay mucha emoción, ¿no? Mucha incertidumbre, hola. Hola, hola. Hola. ¿Ya estás coqueteando? No, hola. No, estaba bien aquí. Y estaba en el camino y digo, oye, yo tengo que seguir lo que está sucediendo. Y qué padre que también prendas el radio y también sigues escuchando qué onda. Está en Exa, fíjate, está gruesísimo. ¿Cómo es la todo ves? Un fenómeno. Oye, el fenómeno también ha sido el tuyo. Gracias, con tanto éxito por todas partes. Gracias. ¿Qué se siente ser una representante, una mujer representativa de la mujer mexicana en todas las partes del mundo donde ha funcionado Paulina Rubio? Pues estoy gozosa, estoy feliz. ¡Paula Tina! Muy ilusionada, estoy contenta de estar en México y de ver amigos y de... He hecho tantas cosas estos días. Estoy contenta de viajar por todo el mundo y ahora presentar este disco Paula Tina, que es un género que se llama folclore futurista. Es una mezcla de ranchero ya con boleros. Con el show y toda la cosa, y la vuelta. Y todo. Yo quería cantar muchas canciones, pero bueno, ya he presentado muchas canciones esta semana. No te vas. La agarramos, no la dejamos ir, ¿sale? No te vas, ¿te quedas? Bueno, no en la casa, pero contigo. Bueno, ok, se queda conmigo. No, porque yo soy claustrofóbica. Vámonos. Yo soy claustrofóbica. Sí. Ay, sí. Vamos, después del corte regresamos, porque hay mucho más. Vamos. Aquí la tenemos, no se nos va. Y este... Bueno, pues la sorpresa perra es porque son los otros dos. Lo que pasa es que hay que explicarlo. Explícalo. Quedaste tú, Vero, de que iba a entrar otro integrante. Pero como Reinaldo no reúne a otro integrante, sino la mitad de otro integrante. Ay, qué desgraciado. Necesitamos a otros dos. Lo mismo, entonces traigan otra conductora, porque yo estoy igual, güey. Bueno, pero tú no vas a entrar a la casa, Vero. Nada más Reinaldito. Necesitamos otros dos integrantes. Ok, me parece muy bien. Y esos dos integrantes están bastante perrones. Sí, yo sé. Así es. Pero antes de eso, vamos a ver la cápsula, exactamente. La perrada que hizo. Exacto. Paulina Rubio. La perrada.